Durante las últimas semanas se reportaron sismos sentidos en cercanías de Pérez-Ledón, la zona de los Santos y Dominical. Con magnitudes de 3.8 grados, el sismo corresponde al evento principal de una secuencia sísmica relativamente corta que se produjo. Esta sismicidad fue generada a profundidades que van entre los 25 y 32 kilómetros. Ocurriendo debido al proceso de deformación interna de la placa del Coco al subducirse por debajo de la microplaca de Panamá. En esta figura se muestra una secuencia sísmica frente a la costa de Playa Dominical y el mecanismo focal del sismo principal de esta secuencia sísmica. Por otra parte, hacia el noreste del cantón de Pérez Celedón ocurrió otro evento sentido por la población el mes pasado y que fue importante. Y con una magnitud de 3.3 grados. En los últimos días hemos visto una secuencia importante de eventos que están siendo generados en el sur del país, en la frontera con Parma, precisamente en la península de Urica. Y también hacia el sur, unos 50 kilómetros hacia el sur de la península de Urica, justamente en la región en donde ocurrió el sismo de magnitud 6.8 el día 21 de julio a las 3 y 15 de la tarde. De acuerdo con la profundidad de estos sismos y su geometría de ruptura, resulta de la inversión del tensor de momento sísmico y corresponde también al fallamiento interno de la placa del coco.